Aquí estamos organizando la casa de mi suegra, haciendo el segundo piso. Ahí el de amarillo es Arango. El de azul es Toro. Y Guerrero está por arriba regañado. Estamos haciendo el segundo piso. Como podemos ver, se está organizando toda la parte estructural de la vivienda inicialmente, antes de poner cubierta y de hacer el muro tendinoso. Lo primero que hay que hacer es afirmar la estructura antes, obviamente, de hacer toda la parte de acabados. Hay que tener seguridad en la parte estructural primero que todo y en la selección de cada guadua para cada ángulo. Bueno, Guado y Bambú Colombia, este es un segundo piso que estamos haciendo. Ese es Toro. Vamos aquí a ver toda la forma, la geometría. Aquí la parte que estoy señalando es un balcón que se está haciendo. El dintel para el marco de una puerta. Pensamos jugar acrílicos y ventanas grandes. Aquí va a ser otro balcón, esta va a ser una puerta. Ahí hay una guadua amarrada que ayudó, pero simplemente esa guadua no va a estar ahí. Abajo está Arango haciendo los cortes. Y allá está Guerrero. Este será un balcón. Aquí podemos ver cómo será el balcón. Y la idea es poder poner unas hamacas acá también. Esta es la idea. Guadua y Bambú, Colombia. A Toro. Construcciones en Guadua. Guadua inmunizada. Y la garantía de una obra de estas es un promedio mínimo de 50 años. Hablo de guadua bien procesada, porque la guadua mal procesada, eso es por ahí en 5 años que está llena de gorgojo y comején. Aquí vamos a ver un poquito. Ese era el baño en la parte de abajo. Ahora se va a hacer un baño en esa esquina. Y el baño va a jugar allá en esa esquina. Y va a jugar con unas ventanas grandes y unas botellas de vidrio abierto, para que los aromas no se encierren dentro de la casa y del segundo piso. Bueno, Guado y Bambú Colombia, 312-539-5738 con Gustavo Teneche. 312-539-5738 y el correo electrónico es gustavoteneche@empresarios.com. gustavoteneche@empresarios.com. Un abrazo y bendiciones a todos.